ustedes muy bienvenidos a la casa de nuestro Señor, la casa que los recibe con tanto cariño y amor todos los domingos y todos los días, Inmaculada Concepción. En el día de hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario, domingo 23 de enero, donde escucharemos y caminaremos con nuestro Señor, aunque sea por una horita, es lo único que Él nos pide en realidad. Todos los días nos pide, aunque sea un ratito, para sentarnos a conversar con Él. Y si tenemos suerte, lo vamos a escuchar. Como todos los domingos, les pedimos que en este momento sus celulares, por favor, estén apagados o estén puestos en silencio o en vibrador, para el respeto que le merecemos a nuestro Padre. Todos los chiquititos que sean guiados por sus mamitas, por sus papitos, y si por alguna razón se alborotan de repente, no hay ningún problema en que puedan salir allá afuera a calmarlos. En este momento los invitamos a todos a ponerse de pie para recibir a nuestro queridísimo y amado hermano Santiago Chaguito, hijo de Pedro. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y majestad. Gracias a Dios por la oportunidad, por adorar al Señor con ustedes.
Al inicio de esta Santa Misa vamos a reconocer humildemente nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Y nosotros decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Formada por los hombres,
las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Edras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. En presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Edras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Edras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Edras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido. De suerte el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Edras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Thank you.
Los más íntimos,
Los tratamos con mayor decoro porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos y a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso todos apóstoles son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Todos las interpretan? Palabra de Dios. Que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, para que me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy bien, pues, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, aquí estamos reunidos en este tercer domingo del tiempo ordinario. El Papa Francisco hace 2 años declaró que hoy
es el domingo de la Santa Palabra de Dios. Entonces significa que es una oportunidad para nosotros dentro de la Santa Misa, pero también cuando ustedes se vayan para sus hogares para estudiar y contemplar la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Hay muchos libros que ustedes pueden leer, muchos pasajes para contemplar. Pero hoy tenemos muchas lecturas muy ricas con la misericordia de Dios, de su presencia en la historia del mundo. Escuchamos allá en la primera lectura del libro de Nehemías, allá en el Antiguo Testamento. Después del exilio babilonio, los israelitas regresaron a la Tierra Santa, regresaron a Jerusalén, la ciudad de Dios. Y allá ellos se reunieron en su día santo y ellos escucharon desde la mañana hasta mediodía de la ley del Señor. Y algunos, cuando estuvieron escuchando la palabra allá en la Tierra Santa de nuevo, después de años y años, algunos estuvieron llorando, tuvieron lágrimas por las emociones. A veces es igual cuando yo estoy predicando, ustedes tienen lágrimas. Están diciendo, ay, Padrecito, no más, no más, por favor. Pero es una experiencia muy diferente. Para ellos fue una experiencia porque estuvieron conmovidos con el Espíritu Santo dentro de sus corazones, dentro de sus almas, por escuchar a la Santa Palabra de Dios para aplicar a sus vidas. Y Esdras, el sacerdote del día, él les dijo, pues, está bien que ustedes se sienten conmovidos. Pero hoy no es un día por la tristeza. Hoy es el día del Señor. Ustedes tienen que alegrarse. Y su alabanza tiene que ser su fuerza. Para nosotros aquí en la Inmaculada Concepción tenemos un lema cada año para los niños de la escuela parroquial. Y hace un año ese fue el lema de Nehemías capítulo 8, versículo 10. Que la alabanza y regocijando en el Señor es su fuerza. ¿Verdad? Para nosotros es nuestra fuerza. Y luego con el coro, con Francisco y Diana y nuestros hermanos y hermanas allá, estuvimos cantando en el Salmo responsorial que tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Esto es cierto. Toda la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es inspirada por el Espíritu Santo y tiene el poder, la fuerza para aplicar nuestras propias vidas, para guiar a nosotros en el buen camino, para que nosotros podamos experimentar el gozo y la fuerza y la sabiduría de Dios para hacer nuestras decisiones, para que nosotros podamos seguir compartiendo la buena nueva con todos los demás. Escuchamos allá luego en la segunda lectura, allá de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de los corintios. Y escuchamos allá que todos nosotros somos miembros del cuerpo místico de Jesús. Somos parte de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, todos nosotros, ustedes allá en las bancas, yo también, Dios ha dado a nosotros todos varios dones que nosotros tenemos, varias habilidades para que nosotros podamos compartir la buena nueva con nuestras palabras y nuestras acciones afuera de la iglesia. Es bien importante que nosotros estamos aquí reunidos, Dios mediante, cada 8 días, cada domingo, día de la resurrección, y entre semana, cuando sea posible, pero también afuera de aquí, nosotros estamos alimentados aquí con la palabra de Dios para que nosotros podamos alimentar al mundo que tiene mucho hambre, tiene mucho sed de la verdad, de la paz, de la justicia, de muchas cosas que nuestra fe provea para nosotros. Luego nosotros escuchamos con ese mismo tema ya en el Santo Evangelio. Escuchamos allá de la experiencia de Jesús cuando se fue para Nazaret, allá en su pueblito donde él con María y San José, ellos vivieron allá por como 30 años. Y Jesús se fue para la sinagoga allá y estuvo proclamando la palabra del profeta Isaías. Y dijo que ya yo soy el ungido. Yo he recibido la bendición de Dios para proclamar la buena nueva a los pobres, para dar auxilio y libertad a los cautivos, para dar la vista para los que son ciegos. Jesús de verdad iba a venir para cumplir con todas las profecías del Antiguo Testamento y para nosotros también.
Jesús mismo quiere sanar a nosotros en los momentos que hemos sido dañados por el mundo o por nuestro mismo, por nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir con su gracia, proclamando la palabra de Dios, y algún día después de nuestra lucha aquí en la tierra, nosotros como el cuerpo de Cristo podamos estar reunidos con nuestra cabeza Jesús en el reino de los cielos, para glorificarlo y alabarlo allá por los siglos de los siglos. Pues nos ponemos de pie para que nosotros podamos profesar nuestra fe en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos a nuestro Padre Celestial todas nuestras oraciones y intercesiones en este día. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros ahora en esta Eucaristía. Pidámosle que su palabra se haga vida en nuestros corazones y en nuestras obras. Y digámosle, habla Señor que te escuchamos. Señor, te escuchamos. Señor, da valor y fortaleza a todos nuestros líderes y maestros en la Iglesia, para que nos ayuden a comprender tu palabra y proclamarla a todos como buena noticia de salvación. Roguemos al Señor. Habla, Señor, que te escuchamos. Señor, une en tu palabra y en tu persona a todos los que se llaman cristianos. Convócalos y reúneles juntos como hermanos y hermanas para formar tu único cuerpo. Roguemos al Señor. Señor, inspira con tu palabra a todos los poderosos de esta tierra. Ayúdalos a unir fuerzas para llevar paz duradera, alimento necesario y dignidad humana para todos. Roguemos al Señor. Señor, haznos receptivos a tu palabra. Líbranos de la mediocridad y del miedo, también de nuestras certezas y autocomplacencias. Danos una nueva comprensión de tu mensaje para que podamos vivir conforme a lo que creemos. Roguemos al Señor. Señor, abre nuestros ojos a las miserias de nuestros hermanos. Haznos sensibles, preocupados por los que se encuentran en estos tiempos atravesando problemas de salud y soledad. Haz que seamos luz para los que viven en oscuridad y tiniebla. Roguemos al Señor. Señor, por quienes sufren en el mundo y han perdido la fe en Dios, para que la liturgia de hoy les ayude a comprender que las promesas de Dios siempre se cumplen. Padre, te pedimos por todos los que han partido a tu santa presencia, especialmente Paul Delgado, Juan Estrada, Estrés Luis. Roguemos al Señor. Dios Padre misericordioso, has enviado a nosotros tu Hijo amadísimo, la palabra encarnada. Nosotros escuchamos y contemplamos sus enseñanzas para nuestras vidas. Envía tu Espíritu Santo para dar a nosotros fuerza y sabiduría, para apoyar al prójimo y algún día llegar a tu reino, donde vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
Sagrada Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fue nuestro Salvador y Redentor. En el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo:
Este es el sacramento de nuestra fe. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Bernardo, todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos ponemos de pie. Y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz, nuestro Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz, peace, shalom. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Yeah.
y traer una comunidad hispana. Ahora, con la bendición de Dios también, a través de la diócesis y el arzobispo, pues tuvimos también la bendición de comenzar una misa en español con nuestro padre, el padre Santiago, el padre James, que gracias a él, que él fue el que dijo que sí, venir a esta parroquia. El padre James, que él está ayudando muchísimo aquí a esta parroquia, y sabemos también que dentro de la escuela hay muchos niños que hablan español, que están dentro de esta comunidad, y es una bendición para todos nosotros. Pero una mano sola no se puede lavar la cara. Las dos manos juntas se lavan bien la cara, ¿verdad? Y es por eso que como hispanos necesitamos unirnos más como comunidad y colaborar dentro de las actividades de la parroquia. Porque a veces, en años anteriores, me lo digo por experiencia, muchos años atrás, en el año de 1993, en adelante, fueron varios años que trabajaba mucho y andaba de iglesia en iglesia. Pero cuando me empecé a congregar en una sola iglesia, fue en San Cirilo y Metodio. Después fui invitada aquí por el Padre Tom, me vine para acá. Y lo más importante es tener comunidad, vivir dentro de una comunidad, porque a veces se nos presentan muchas necesidades. Pero cuando nosotros se nos presentan esos problemas y andamos de lado a lado, no tenemos estabilidad. Y yo pienso que la estabilidad es bien importante dentro de nosotros como hispanos que somos. Así que también, aparte de eso, quiero darle las gracias porque durante este tiempo de pandemia nosotros hemos pasado a la Virgen de la Nube, a la Virgen de Guadalupe, al Divino Niño, y es una maravilla que mucha gente lo ha recibido en sus hogares dentro de una semana, y sé que lo han recibido también para rezar el Santo Rosario. Creo que la Santísima Virgen quiere seguir caminando, y es por eso que nosotros la traemos y tratamos de que visite hogares por muchas necesidades que hay para la sanación de nuestra alma y de nuestro cuerpo y dentro de nuestro espíritu. Así que la iglesia tiene muchas cosas que ofrecernos, hermanos, pero les pedimos que colaboren con nosotros para que se registren. El Padre va a traer unas aplicaciones para las personas que quieran llenar la aplicación. Vamos a ver otro grupo de personas que les vamos a ayudar para ponerla ya en la computadora. Y si otras personas que sé que son muy inteligentes lo pueden hacer y necesitan el registro de la parroquia, también estamos en la disponibilidad de ayudarlos. Así que hay muchas cosas que podemos hacer por ustedes, pero ustedes también tienen que hacer esos puentes de ayuda también para el Padre James, porque él tiene que saber con cuántas personas cuenta como comunidad hispana. También, Padre, disculpe tanto, pero para los viernes, este viernes vamos a recomenzar a reunirnos en la adoración eucarística y están completamente invitados. Después les vamos a avisar cuando el grupo de oración que nos reunimos el sábado, vamos a volver a reunirnos porque estamos terminando una clase de Biblia. Pero después de ello nos vamos a congregar a seguir orando por los unos y los otros. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Miriam, por los anuncios, pero también por tu testimonio y tu servicio aquí por años y años en la Inmaculada Concepción. Nosotros somos de verdad miembros de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Y todos ustedes tienen varios dones y habilidades para compartir con los demás. Aquí en la liturgia, con el coro y como lectores y monaguillos y como ministros de la Santa Comunión y equipo de la hospitalidad, por supuesto. Pero también estamos buscando líderes para el consejo de liderazgo de la parroquia, también para el consejo financiero de la parroquia. Entonces, si ustedes se sienten como una llamada, por favor, hablen conmigo para que puedan servir y utilizar sus dones para el reino del Señor. Muy bien. Además, ya estamos comenzando esta semana de la oración por la unidad cristiana.
Nosotros somos parte de una familia de Dios, pero a veces hay divisiones, hay otras congregaciones. Es el mismo Cristo Jesús, pero a veces hay divisiones. Entonces, en esta semana, cuando ustedes tienen tiempo para contemplar la palabra de Dios, leyendo y contemplando su palabra, también se pueden rezar por la unidad de todos los cristianos en el mundo. Bueno, yo he dicho mucho. Ahora voy a ofrecer unas bendiciones. Tenemos aquí algunas personas que están celebrando sus días de cumpleaños. Entonces, por favor, Eduardo Díaz Flores, si puedes presentarte, estar aquí enfrente, por favor. Y también dice aquí Carlos Magua. ¿Magua? Ajá, del coro, ven para acá también. Muy bien. Y si, sí, los hijos, y María, si quieren acompañarle. Ya, cómo no. Despiértate, Tony, ven. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿De acuerdo? Oh, felicidades, congratulations. 18. Muy bien. Y Carlos, 19. Muy bien. Perfecto, pues bienvenidos. Gracias a ustedes y gracias a ustedes. Vamos a dar gracias a Dios y pedir la bendición de Dios sobre Eduardo, sobre Carlos, sobre esto también. Muy bien. Tengo algo bendito. El Señor esté con ustedes. Dios y mis bendiciones sobre Eduardo y sobre Carlos, que están celebrando su cumpleaños, dando gracias a ti por el don de la vida. Ellos y nosotros estamos contemplando la palabra encarnada de Jesús que está presente con nosotros aquí en esta celebración de la misa y en cada día de la jornada de la vida. Bendiga a Eduardo y a Carlos a seguir caminando contigo para que puedan sentir tu presencia y tu auxilio. Y por la intercesión de todos los ángeles y los santos, bendiga a Eduardo y Carlos hoy, siempre Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Y a toda la familia allá. A ustedes. Significa de latín la lectura divina. Es una manera por leer una lectura como las lecturas para la misa y para repetir leyendo eso dos o tres veces, prestando atención a dónde el Señor está moviéndose, en una palabra o en algunas palabras. Algo para invitarles también en su oportunidad afuera de la iglesia por leer y contemplar la Santa Palabra de Dios. Muy bien, pues nos ponemos de pie y oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues gracias a ustedes de nuevo, a nosotros. Dios mediante el próximo domingo, hoy no vamos a tener las bolsas de comida para ayudarles de nuevo. Y yo pensé hace una semana que íbamos a tener algunas para vender los boletos de la rifa. Algunos niños de la escuela han venido para tener sus boletos de la rifa. Creo que no este domingo tampoco, pero el próximo domingo, Dios mediante que sí. Pero antes de salir, yo sí tengo un chiste para ustedes. Por lo menos, entonces ya por fin, ya. Pero vamos a ver si vas a aplaudir o... vamos a ver. Entonces, ustedes posiblemente saben, pero en la escuela enseñan lo de la arte, ¿verdad? Pues había una vez que una maestra del arte estuvo enseñando a sus niños y los alumnos estuvieron pintando varias cosas de la naturaleza. Algunos con los bosques y los arbolitos, y algunos con un desierto con cactus, y varios con montañas, y otros con lagos. Pues un niño estuvo allá, Jaimito, y Jaimito estuvo y no tuvo nada en su papelito. Y su profesor, su maestro, dijo, pues Jaimito, ¿qué está pasando? No hay nada aquí. Y dijo, no, maestra, mira, hay una nevada, y hay un oso polar, y está guiñando. Guiñando. Ahí está. Chistes se los pueden compartir. O pueden olvidarlo, como ustedes quieran. El
Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden irse en paz. Amén.